Bueno, vamos a utilizar esta maquinita, aparatito. Puse dos ajos aquí, déjame acomodarlo bien. Ya eché dos dientecitos. Está viejito este. Debo de usar solamente uno a la vez, pero que es un poco apretadito. Uy, cuando le echamos dos, pero así es de ese agudo. Ajá, y vamos, mire, ya son cuatro dientecitos de ajo. Apretando, vamos apretando. Ahí, ahí se fue todito. Mire qué lindo queda esto, mire. Y lo vamos echando una cucharadita ahí, y vamos sacándolo todo ahí, lo sacamos mirando la cuchara y echamos ahí todo ese ajo. Mira qué hermoso va quedando, ¿ves? Una esquinita muy buena, pero ya tengo que comprarme otra que la voy a ordenar pronto ya. Y seguimos echándole condimento, veneando, y huele sabroso ya. Seguimos adelante. Fricasé de pollo. Voy a echarle ahora lo que me queda acá en el plato. Este pedacito ya machacado de pimiento rojo. Vamos a echarle la cebolla. Estos cabecitas, ¿verdad?, de ajo, se las voy a echar completa. Porque andamos buscando que cuidar ese sistema inmune. ¿Verdad que sí? Ya ahí está todo. Y a venir todo eso. Vamos a venir todo eso para que vaya ese ajo, esa cebolla, ese cilantrillo. Mire. ¡Oh! Aleluya. ¿Cómo va hueliendo, González? ¿Va hueliendo algo por ahí? No huele. ¿No huele? No, eso no tiene nada. ¿Ah? Eso no tiene nada. Eso no soy yo. Ay, ¿qué huele de tú? Si te fijas, mira, ya esta alita, mira, ya se está hasta rompiendo ya. Porque al sellar la carne, eso se cocina rapidito. Y es lo que estamos sellando, mira. Sellando. Sellando. Mira qué lindo se ve esto. Lindo, lindo, lindo. Vamos a seguir adelante. Vamos a echarle 250 miligramos de agua. Bien poquitito. Esto es lo único que va a recibir. Más nada. Más nada. Más nada. Esto es lo único que va a recibir. Dinos de dónde nos ve. Escríbenos. ¿Qué opina? ¿Cómo voy haciéndolo? Esta es la manera que yo lo hago. El fricasé de pollo. El fricasé de pollo. Y lo vamos a acompañar con un poquito de arroz blanco. Pero ahí vamos. Vamos a seguir veneando, veneando. Y ya mismito, ¿verdad? Le vamos a echar un poquito de vino. El que me gusta usar es, ¿verdad?, el vino, déjame ver si fue el que yo traje, uno de los que me gusta utilizar. Y esto está, no se preocupe, hermano en la fe, que usted no se va a emborrachar, porque el vino se vaporiza, se va, se sale, un poquito de sabor a lo mejor, pero no, no pasa nada. El vino canario, el vino canario, este dice que tiene un 18% de alcohol, pero lo que vamos a utilizar es menos que utilizamos del agua, así que no se espante, no se espante. Si usted lo quiere hacer sin vino, hágalo sin vino, tranquilo, tranquila, no se emocionen sus críticas. Vamos a echarle nada más. Nada más, mire, mire lo que le vamos a echar. Lea.